Bienvenidos. Damos inicio al tercer día del Retiro de Invierno 2020 de Ministerios Ebenezer, Año de la Reconciliación. Transmitiendo desde los estudios de Rema TV en la ciudad de Guatemala. Gloria a Dios. Bendiciones nuevamente, hermanos. Nos acabamos de ver y nos volvemos a ver, ¿verdad? Espero no aburrirlos, pero prefiero que me oiga a mí y no a algún doctor con cifras escandalosas de las muertes y todo eso. Mejor hablemos de la vida en Cristo Jesús. Hemos estado todo este retiro de invierno de una manera extraordinaria, extraordinaria. Hemos recibido muchas bendiciones y bueno, anoche se nos quedaron también un montón de preguntas ahí en el tintero. Nuevamente hoy nos acompaña el pastor Willy Gordillo de la ciudad de Los Vientos, allá en Chicago, Illinois. Ya me enseñaron que no se pronuncia la S cuando uno dice Illinois, no, Illinois. Mira, qué tremendos gringos, se quitan todo, ¿no? Y el hermano Germancito, también desde SPS. Gracias, pastor. Bienvenidos. Falta que nos ingrese hermano Billy en un rato, pero eso, mientras vamos en camino, él lo hará. Hay muchas preguntas. Hermano Willy Chiquín está aquí con nosotros también para aportar y apoyarnos. Y los hermanos detrás de cámaras, que Dios los bendiga y me los conserve completamente sanos. No solo para que sigan sirviendo al Señor, sino que nos da gusto verlos así pollonazos, ¿verdad? Entonces, si le entramos al ruedo. Ok, bueno, la primera dice, buenas noches. ¿Tiene algo escatológico el hecho que el Papa haya trasladado para otra fecha la reunión que tenía para la educación? Sí, ayer él había hecho una convocatoria en donde iban a juntarse supuestamente todas las autoridades educativas del mundo en el Vaticano. Eso era lo que él había propuesto. Y bendito sea el nombre del Señor, algo bueno dejó el COVID-19 y tuvieron que posponerse muchas actividades, y dentro de esas, esa. Porque yo creo que esa actividad es básica para poner el fundamento del nuevo orden mundial en un ecumenismo declarado, empezando por la educación, porque hacia eso se iban a ir, hacia la educación. Entonces, ya, así como nosotros que ya estamos grandes, pues eso no nos afecta mucho, aunque sí afecta, ¿verdad? Pero no mucho. Pero las nuevas generaciones, los niños, aquellos que les están enseñando cosas que son terribles, ¿verdad? Como incluyéndoles un tercer género sexual, que es lo normal y todo eso. Eso es complicado. Y los padres jóvenes van a tener que luchar en contra de esa situación de una manera bien fuerte. Parece que la pospusieron para octubre. Lo que les decía yo ayer, ¿verdad? Que no estamos poniendo fechas, pero parecería como que la venida del Señor está más cerca que nunca. Bueno, yo excuso decirle lo siguiente. Yo tengo 40 años de estar diciendo que la venida del Señor está cerca, ¿verdad? Sí que lo voy a seguir diciendo. Y no me arrepiento, como muchos. He oído algunos predicadores que dicen, yo pensaba que el Señor iba a venir, pero ahora mejor voy a predicar prosperidad. No, yo voy a seguir esperándolo. Como aquel viejito, no me siento viejito, pues, pero como aquel viejito Simeón que esperaba la manifestación, le habían mostrado por el Espíritu que iba a estar vivo cuando viniera la salvación. Ya estoy cometiendo el error de hablar mucho. Mis hermanos quieren aportar. Hermano Willy, adelante. Amén, apóstol. Y yo pensaba en el hecho de que los escenarios escatológicos, uno de los más importantes es el familiar. Entonces, el caballo blanco, que es el representante de este personaje, en el capítulo 6, verso 2 del libro de Apocalipsis, la palabra arco viene de un griego que significa lazo. Entonces, una de las maneras de enlazar a la generación que viene es precisamente poniendo una educación que va a afectar a los futuros muchachos o generaciones juveniles que vayan a salir. Gracias. Esa sería, pues. Y ahí, en eso que dices, habría que tomar en cuenta
que la Biblia también dice que las flechas son hijos, y él sale sin flecha, sale con arco, con lazo, pero sin hijos. Entonces anda viendo a quién le roba hijos, tanto biológicos como espirituales, ¿verdad, Germancito? ¿Querías decir algo? Sí, apóstol, que cuando hablamos de Babilonia, vemos ahí también que dentro de Babilonia, adentro de ella, estaba gente que era del pueblo de Dios, y ahí los agarraron. Esta versión que tengo, el Daniel 4, dice que eran jóvenes, en quienes no hubieran defecto alguno. Estaba buscando, pero no sé por qué, ahora no encuentro la Félix Torres Amat, que dice que eran niños, donde dice que el rey les asignó en el verso 5 una ración diaria en los manjares, mandó que los educaran, y dice por 3 años. Entonces les iban a enseñar todo, su escritura, su enseñanza, el idioma, sus costumbres, y me parece que dice una versión, la voy a ver si la encuentro, que en lugar de jóvenes dice que eran niños. Estoy hablando de la educación que Babilonia está dando, pero a gente que era o que es del pueblo de Dios. Qué impresionante eso, Germancito. Fíjate que ahorita que están diciendo eso, y todo lo que les estaban enseñando, idioma, costumbres, todo, eso se lo enseñaron a Daniel y a sus amigos. Pero hubo una cosa que ellos, de la que ellos no participaron, y fue en la comida. Hemos oído, ¿verdad?, cómo la abeja reina en un panal se convierte en reina por medio de la comida que el panal le da. Le da un tipo de comida específica para que ella se convierta en reina. Entonces la iglesia podrá estar empapada, conocer las costumbres de Babilonia, pero a la hora de comer, tiene que comer una comida real. Por eso dice la Biblia, con mucha claridad en Proverbios capítulo 31, que la mujer virtuosa, es decir, la iglesia, trae su comida desde lejos. Y también vemos cuál es esa comida. Dice que le dieron un rollo al profeta y que se lo comió, y que fue dulce a su paladar, pero que le amargó su vientre, y después Juan otra vez. Entonces, la comida esta que mencionamos de Babilonia, que no se quiso comer, Daniel definitivamente está hablándonos de algo espiritual, de la doctrina a la cual nosotros hemos sido entregados, de esta forma de doctrina a la cual nosotros hemos sido entregados. Y eso nos va a salvar a nosotros y a los oyentes, Willy. Apóstol, es lo que decía el apóstol Germancito, es la Félix Torres Amat en Daniel 1:4. Algunos niños que no tuviesen ningún defecto. Ahí está el verso que decía el apóstol Germancito. Sí, para pervertirlos. Sí, ¿verdad? La Félix Torres Amat. Para pervertirlos. Bueno, sigamos con las preguntas. Sí, precisamente hablando de Babilonia. Cuando habla Apocalipsis, que es la madre de todas las rameras, en la actualidad preguntan quién sería o cuál es. Bueno, no solo en la actualidad, sino que siempre. Babilonia, hay una Babilonia ancestral. Recuerda, anoche estuvimos conversando un poquitito acerca de lo que quiso hacer Nimrod cuando construyó una torre de comunicación para contactarse con Babilonia, una Babilonia que yo le llamo ancestral, una que habita en los lugares celestes, recordándonos que las huestes espirituales de maldad habitan también en regiones celestes o celestiales, ¿verdad? Entonces, esa sería la Babilonia, la madre de todas las rameras. Note usted que ese versículo que mencionaron dice que Babilonia es la madre de todas las rameras y de todas las abominaciones que han sucedido sobre la tierra. Entonces, las abominaciones que han sucedido sobre la tierra no datan de la época humana, porque antes en la tierra estuvo una rebelión luciferina, antes hubo otro tipo de humanidad aquí en la tierra, y ya Babilonia existía. Así que esa Babilonia sigue vigente en el sentido de contaminante, y ella tiene hijitas, ¿verdad? Rameritas, ¿verdad? Que las manda en forma de babilonias, que pueden ser babilonias económicas, babilonias bélicas, babilonias religiosas, existen varias. No sé si mis hermanos quieren, hermano Germán.
Apóstol, buscando eso un poquitito en los últimos foros que vimos, me di la tarea de buscar cuando dice que era madre y que era la madre de las rameras. Entonces encontré en la Biblia que hay 7 rameras, o que por lo menos tenían la apariencia porque se vistieron de esa forma. Estaba Tamar, la filistea, la del pródigo que encontró en su camino cuando se fue de la casa, Jezabel, la mamá de Jefté, está también Gomer y Rahab. Y entonces vemos que con Tamar, lo que hizo fue que le prostituyó, le corrompió la alabanza a Sansón, su unción, al pródigo le quitó sus bienes, a Jezabel contaminó todo el reino. Y así cuando vamos viendo cómo estaba desarrollándose, tanto que Jefté nació en un vientre así. Entonces su vientre de formación, el lugar de formación donde todos nos podemos formar, algunos cristianos, entonces se contaminaron y se prostituyeron. Están esas 7 hijas de Babilonia también. Qué tremendo, Germancito. Mira, yo creo que esos pasajes los podríamos muy bien contextualizar en lo siguiente. Babilonia, la madre de las rameras, estas 7 que acabas de decir, y de todas las abominaciones que han sucedido sobre la tierra. Ok, cuando ya nos vamos a Proverbios, dice que la mujer ramera, que vendrían a ser estas 7, ¿verdad? Reducen al hombre a un bocado de pan. Pero la adúltera, pero recordamos, contextualizándolo con lo que acabamos de decir, la madre de las rameras y de las abominaciones. Entonces la ramera, ¿verdad? Abominaciones, adúltera. Va detrás de la preciosa alma del dragón. Del varón, no del dragón, no, solo que tenga esa calidad de dragón. Pero entonces esto nos deja ver lo siguiente, que también hay 7 mujeres que son adúlteras en la Biblia. Está la concubina de Levita, está la concubina de Rubén. Hay 7 adúlteras, pero esas van detrás del alma. ¿Por qué? ¿Y por qué lo estoy relacionando? Van detrás del alma, porque esa es Babilonia para cazar almas, porque Babilonia es cazadora. Entonces lo que quiere es cazar el alma. Y cuando vemos cuáles eran las mercancías que tenía en las Lamentaciones del capítulo 17 y 18 de Apocalipsis, ahí dice que tenía dentro de sus mercaderías almas humanas. Entonces cazó almas por medio del adulterio espiritual. Entonces, primero avanza con la ramera y después continúa con la adúltera. Estamos hablando de entidades espirituales, ¿verdad? No estamos hablando literalmente de mujeres que las podamos señalar de esa manera. No sé si van a decir algo más o seguimos con las preguntas que están bien candentes, Padre Santo. Y están entrando algunas otras preguntas, sí, porque anoche nos quedaron algunas. Sí, hay bastantes, apóstoles. Bueno, que Dios nos ayude, pues. Dice Daniel García, cuando la humanidad fue destruida en el diluvio, aparte de Noé y su familia, ¿hubieron más seres que quedaron pues vivos? No, la Biblia lo que dice con mucha claridad es el Señor hablándole a Noé: solo a ti he hallado justo en toda la tierra. Solo a ti. Y voy a destruir a todos los demás. Entonces, su familia, pero no solo eso, sino que le dice una palabra que me parece, si mal no recuerdo, es Tamim, que es pureza física, no moral. Te encontré a ti el único puro en todo el mundo. Esa palabra también se utiliza cuando se hace un sacrificio de los corderitos, Tamim. Tienen que ser puros en su cuerpo. Por eso los tenía que examinar los sacerdotes. Entonces Dios vio a toda la humanidad y toda la humanidad estaba contaminada, mezclada. Toda la humanidad se había mezclado, hijas de los hombres, hijas de Dios, Nefilim, Giborim, razas paralelas. Ese era un pandemonium. Y el único que no tenía esa condición, el único que tenía la condición de pureza, Tamim, era precisamente Noé. Y por ende, sus hijos, ¿verdad? Y por eso es que lo salvó. Sus hijos no eran puros moralmente, sino Cam no hubiera hecho lo que hizo, pero sí era puro físicamente. Y por eso fue que lo salvaron, porque Dios quería rescatar el remanente. Entonces no había nadie más. No había nadie más. No sé si quieren añadir algo, mis hermanos. Y si no, continuamos. Amén, continuemos. Ok, ¿qué piensa? Esta no nos mandan quién es el nombre, pero ¿qué piensan acerca de los viajes en el tiempo? Porque en la Biblia, pues, aparecen cosas similares como
por ejemplo, cuando Josué detuvo el día del nuevo. Sí. Bueno, mira, yo lo que veo es que no necesariamente viajar en el tiempo. Lo que pasa es que nosotros vivimos en el tiempo, pero cuando Dios nos hace una especie de arrebatamiento, no es que nos hizo viajar en el tiempo, sino que vimos desde lo que para nosotros es pasado, presente y futuro. Eso le pasó a Juan el apóstol cuando le dijeron: sube acá y te voy a mostrar las cosas que sucederán después que estas. Lo subieron y vieron, y él vio cosas que ya estaban hechas allá arriba, pero que aquí no estaban hechas. Aquí no estaban hechas, aquí no estaba la gran tribulación, no se había manifestado el anticristo, ni se ha manifestado todavía. Él ya lo ve manifestado e incluso habla en pasado, porque dice, y surgió en el pasado, y surgió del abismo, y salió del mar. Pero él lo está viendo, él no lo está viendo en tiempo, a él lo sacaron del tiempo. Ahora, yo entiendo que tal vez me están preguntando más o menos como Back to the Future, ¿verdad? Que viajó al futuro ese señor peludo en ese su carro y se dio cuenta al regresar al 2020 que Ping Pong se salvó del coronavirus porque se lava sus manitas con agua y con jabón, ¿verdad? Así que, bueno, eso lo tendría que ver de esa manera. No sé si mis hermanos quieren añadir, hermano Germán. Apóstol, tal vez dos cosas importantes para esta pregunta tan interesante. La primera es que tal vez si alguien ha salido para hacer viajes en el tiempo, tal vez pudiéramos apuntarnos que el verbo desde Miqueas 5:2, estando en la eternidad donde no hay tiempo, salía, son las salidas del verbo. ¿Y dónde se metía? En el tiempo, en diferentes lugares, con diferentes personajes, en diferentes épocas, y volvía cuando todavía el verbo no había tomado carne. Por un lado, y ahorita viendo a los hermanos, no sé si podemos aplicar, así como habían 12 espías que fueron a Canaán y fueron a contar lo que había, también a esa manera Pablo y Juan, ellos salieron, y Juan sí fue a ver todo el futuro que venía y viajó en el tiempo, vio el futuro y regresó. Tal vez de esa manera pudiéramos ver estos viajeros del tiempo. Sí, wow, ese sería el tema, los viajeros del tiempo, los apóstoles viajeros o los profetas viajeros del tiempo, ¿verdad? Ese es bien impresionante, ¿no? Sí, hermano Willy. Apóstol, y en Mateo 17:2, donde aparece Moisés y Elías en el monte de la transfiguración, ¿trascendieron de tiempo a tiempo? ¿Pudiera utilizarse? Podría, aunque... Ahí hay algunas cuestiones que tal vez trascienden un poco más allá, porque Moisés estaba muerto, no había sido la resurrección, no estaba completo. Yo entiendo la pregunta como que si me están diciendo los viajeros del tiempo que están integrales, espíritu, alma y cuerpo. En este caso, Moisés no estaba así, pero Elías sí lo estaba, ¿verdad? La verdad es que ese pasaje que mencionaba el hermano Germán es bien impresionante. Cuando habla de el Mesías, solamente que ahí no como el Mesías, sino que habla del que va a ser el caudillo de Israel, ahí en Miqueas capítulo 5, me parece, ¿verdad? En donde así dice, es. Y sus salidas son desde la eternidad. Entonces, algunas personas ponen eternidad como tiempo. Pero nosotros también lo vemos eternidad como un lugar que se llama eternidad. Y sus salidas son de ahí y se meten precisamente, como decía hermano Germán, en tiempos distintos. Llamémosle cronos, ¿verdad? Aquí en la Tierra. Sí, mi hermano. Tienen otras preguntitas por ahí. Sí. Solo aportan aquí que 1 Corintios 5:3 dice, pues yo por mi parte, hablando Pablo, decía, aunque ausente en mi cuerpo, pero presente en mi espíritu, no podrá aplicarse también como... Eso más que viajar en el tiempo, es viajar en el espacio espiritualmente, ¿verdad? Es lo que explicamos ahí, es que así como del lado de las tinieblas lo copian, lo copian y hacen proyecciones astrales. Recuerda que lo explicamos, que hay un cordón umbilical
del cuerpo, hay un cordón umbilical del alma, que es el que hay que cortar cuando queremos que la gente desarrolle, cuando se casan, etcétera. Pero también hay un cordón umbilical del espíritu, que está ligado al ser integral. Ese se le llama en Eclesiastés capítulo 2 el cordón de plata. Entonces, ellos que tienen un espíritu no vivificado, pero tampoco inexistente, sino que sí existe, se salen del cuerpo. Pero es en el espacio, no en el tiempo. Es en el espacio. Entonces se salen. Si se los cortan, ya no pueden regresar. Pablo dice en ese versículo que menciona el hermano que él por la voluntad de Dios se salió, lo sacó el Señor, se lo llevó en espíritu y entonces él sí tenía cómo regresar. Pero no es en el tiempo, es en el espacio. ¿Sí? Amén. Si quieren decir algo, mis hermanos, ya saben, ¿verdad? Sigamos aquí con las preguntas que son abundantes. Dice, buenas noches, una consulta. He visto documentales que hay personas que han tenido contactos con seres extraterrestres, hablándole un poquito de ayer. Sí. Abducidos, creo que les llaman a los que sí pasan con eso. Entonces, ¿podrían explicar un poquito si la iglesia puede pasar por eso? Fíjate que precisamente ayer el hermano Samuel mencionó juntamente, o no sé si fue el hermano Raúl, no sé quién, pero ayer se mencionó, ¿verdad? Que había un pasaje en donde decía que de los alienígenas. Líbrame de la mano de los alienígenas. Líbrame de la mano de los alienígenas. Y entonces él enfatizaba que el pueblo de Dios tiene que ser librado de esa mano de esos alienígenas que pueden estar actuando del lado de las tinieblas, ¿verdad? Así que yo creo que no. Yo creo que sí. Que si un hermano tiene cualquier experiencia fuera de lo normal, ya sea sobrenatural con algún espíritu o también de esta naturaleza, yo creo que tiene que confrontar, como cuando Josué vio una visión tremenda y le dijo, ¿tú eres de los nuestros o eres de los contrarios? Y la Biblia dice, discernid a todo espíritu si es de Dios. Entonces, yo creo que debemos de tener la solvencia y la prestancia, la certeza de pararnos cuando tengamos una experiencia de esa índole en el nombre de Jesús. No y dejarnos llevar solamente por los sentimientos, porque, claro, si uno mira algo sobrenatural, un ángel, uno se deshace, ¿va? Pero muy pocos dirían, ¿de dónde vienes? ¿Quién te envió? Y yo veo que Gedeón, por ejemplo, así se le puso al ángel, ¿verdad? Si Jehová está conmigo, ¿por qué me está pasando esto? En vez de desmayarse, nosotros, por sentimentales, caeríamos desmayados quizá, ¿verdad? ¿Qué dicen a eso, hermanos amados? Sí, hermano. Digamos, bíblicamente hablando, sin poner algunas otras cosas por fuera, sino bíblicamente hablando, el libro de Daniel tiene muchas experiencias de esa, porque el mismo Daniel dice que mandaron a Gabriel del cielo para explicarle la visión. Estaba buscando un pasaje que leí hace algún tiempo, lo voy a buscar, creo que era en el mismo libro de Daniel, capítulo 8. Hay algunas Biblias que mencionan que dice que él recibió revelación y dice, uno de los santos me dijo. Eso no están hablando de seres humanos, son experiencias sobrenaturales de revelación, ¿verdad? De tal manera que, como tú también decías, apóstol, hay que tener mucho cuidado en esto, por eso tenemos ahí algunos filtros, dice, probad los espíritus si son de Dios. Amén. Porque ya hubo también de estas situaciones que echaron a perder a muchos, porque se aparece un ángel que tiene un nombre llamado Moroni y dice, ahora vamos a hacer esto, y tal vez tuvo la experiencia, pero dicen que si otro ángel, un ángel del cielo, te predica otro evangelio, sea anatema. O sea que sí hay apertura, sí la Biblia da apertura, que pueden haber esas visitaciones, pero tú mencionabas que hay un filtro. También. Yo diría probar los espíritus. Gracias, hermano Germán. Sí, Willy. Apóstol amado, en el Salmo 144, verso 7, dice, tiende tus manos desde lo alto que sí hay apertura, y líbrame de la muchedumbre de las aguas, de la mano de los alienígenas. Nácar columna. Y el sí. 140, en la nácar columna, y en el 144:11, de la espada maligna, líbrame y sálvame de la mano de los alienígenas.
Sí, Gloria, ese es precisamente el texto que, gracias Willy, ese es precisamente el texto que mencionaba, no sé si Samuel o Raúl, anoche, ¿verdad? Samuel. Y que pues ahí dice claramente que una petición para ser guardado. Le damos la bienvenida a mano Billy Brian Boonster, que está abordando acá en este momento. Te damos la bienvenida, hermano Bilito, bienvenido a esta iglesia que te ama, a esta iglesia de Cristo Jesús. Sigamos con las preguntas. Dice Carlos, ¿qué tan cierto es que los polos son las entradas al infierno? Bueno, yo creo que lo son. ¿Por qué razón? Porque en Génesis capítulo 1 dice que el abismo estaba cubierto por tinieblas. Entonces viene Dios y hace la luz y usted sabe todo el proceso, ¿verdad? Luego, después del diluvio, los polos, y concatenándolo con o contextualizándolo con el libro de Job, el agua no regresa, porque en el principio había aguas arriba, aguas abajo, y aquí abajo de todos modos estaba inundado. Después se separaron las aguas aquí abajo, separaron las aguas y apareció lo seco. Pero arriba habían aguas. Cuando vino el diluvio, las aguas que estaban arriba cayeron, ¿verdad? Y las fuentes de abajo subieron y se inundó todo. Pero cuando se terminó el diluvio, las aguas de arriba no volvieron arriba, sino que ahí Dios hizo la capa de ozono y todo lo que nos ha servido. Pero las aguas no subieron de nuevo a su lugar en donde estaban. Entonces, ¿qué se hicieron? Entonces, esas, la Biblia dice en el libro de Job que se convirtieron en hielo, y que las usó el Señor para sellar el abismo. Entonces selló el abismo. Por eso es que se dice también, cuando se habla del infierno, que ahí será el crujir de dientes. Y en un lugar únicamente caluroso no se crujen los dientes, pero en un lugar frío sí. Entonces eso está sellado con hielo. Cuando en Apocalipsis capítulo 9 aparece el ángel del, yo le llamo a ese el ángel del clima, ese se le da la llave del pozo del abismo y hace un deshielo. El deshielo que hay ahorita es un deshielo superficial, pero va a venir un deshielo profundo, y entonces de ahí van a salir todas las bestias de Apocalipsis capítulo 9. Entonces yo sí creo que esa es la entrada al abismo. No sé si quieren decir algo más los hermanos, o continuamos con... sí, parece Germán y Willy, los dos. Perdón, apóstol sí. Germán. Gracias, Willito. Sí, entonces volvemos a hacer, y deberíamos, creo yo, todos de tener una pizarra donde ir ubicando todo lo que se está acelerando, todo, porque apóstol, creo que nos quedamos cortos con los siete, sí, con los siete escenarios, nos estamos quedando cortos con los siete escenarios, aunque todo puede meterse ahí, pero hay que ver todo lo que se está acelerando, y si esto ya se está dando, ya se hace público. Pasaban unos documentales donde ¿qué hay en los polos? ¿Por qué las líneas aéreas no vuelan encima de los polos? ¿Por qué no lo pueden hacer? Entonces dicen que radiación, que esto y que el otro, con toda la tecnología que hay ahora, no poder pasar por ahí. Ahora, ¿quién es el que prohíbe a todas las líneas no poder pasar y ver lo que ahí se encuentra? Entonces, ahora que ya se está hablando de esto, seguramente que van a poner ojos sobre los polos. Y nosotros que tenemos un poquitito de Biblia vamos a saber qué son las tapaderas del abismo. Amén. Y eso va, y ahí va a estar el primer ay. Entonces estamos muy, muy cerca, muy cerca. Y fíjate que a eso le podríamos añadir, Germancito, las famosas puertas del infierno, ¿verdad? Porque estas serían las puertas del abismo. Pero cuando el Señor Jesucristo dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia, dejó claro que hay puertas del infierno. Y ahí podemos hablar del triángulo del diablo, que está en los mares de Japón, del triángulo de las Bermudas, que está en el Caribe, y de algunos otros lugares que mucha gente los está reputando como que fueran verdaderamente puertas al inframundo en diferentes lugares y países. Y se me recordaba esto porque también evitan volar mucho por encima del triángulo de las Bermudas, ¿verdad? Lo evita mucho porque dice que se han desaparecido aviones. Entonces, ¿qué hay de todo eso? Porque eso, tal vez, si ustedes quieren, se convirtió en algún momento en una leyenda urbana.
Pero ya después de que todas las leyendas urbanas, viene el Pentágono y nos dice que al desclasificar sus documentos, que sí vieron lo que nosotros creíamos que era una leyenda urbana y que eran platillos voladores, entonces uno dice, ah, entonces esto también tiene algo que ver, ¿por qué se desaparecieron los tripulantes de tal avión o de tal barco que navegaban en esos lugares? Son puertas del inframundo, son puertas del inframundo. ¡Wow! ¡Qué cosa más tremenda! ¿Y quieren decir algo, mi hermano Billy? Sí, hola apóstol, bendiciones. Bendiciones a todos. Mire, hay una situación que se da ahí en el, como a mí, yo estoy más cerca aquí del Polo Sur. Sí. Acá tenemos, hay dos situaciones que se dan en la capa de ozono, que paradojalmente ahora, eso de un día, ayer salió esta noticia. Que ha desaparecido el colosal agujero de la capa de ozono en el Polo Norte. Lo digo porque seguramente va a traer algunas repercusiones, pero por ejemplo, Google Maps sí. no permite hacer no se ve, de hecho se ve como un parche. Y en algunos, ¿verdad?, que han sacado expediciones hacia la Antártica y hacia al interior, han hecho algunas conjeturas de que efectivamente en ese lugar hay una especie de agujero, ¿verdad?, gigantesco. Ahora, el Polo Norte, a diferencia del Polo Sur, por ejemplo, la Antártida es considerada un desierto. De hecho, la Antártida es un desierto. Es un desierto blanco, que se le llama. Pero abajo hay tierra. Y ahora están encontrando una cantidad de minerales, porque como ahí se ha ido quitando el hielo, una cantidad de minerales y una cantidad de fauna que no existía, que no se conocía, por así decirlo, ¿verdad? Wow. Entonces, tiene sus secretos este asunto de los polos. Es realmente muy, muy, muy interesante. ¿Por qué no dejan ir más allá? ¿Por qué están las bases de Estados Unidos, están las bases de los británicos, hay bases en Chile, pero solamente hacia afuera, ¿verdad? Hacia afuera de la península ahí en la Antártica, pero más hacia adentro está prohibido. Entonces, es muy interesante eso de los polos. Gracias, Billy. Fíjate que, hace algún tiempo estuvimos conversando acerca de cómo le va cambiando la mentalidad, la mente perversa le trata de cambiar la mentalidad al hombre y utilizan algunas herramientas. Recuérdense que hay una mente perversa a la que Dios entregó a la humanidad que no quiso nada con él. Entonces, está la mente de Dios y la mente de Cristo en nosotros y él traslada los pensamientos de él hacia nosotros. Pero está la mente perversa. Esa mente perversa para ir haciendo la antítesis del arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es cambiar de manera de pensar, pero para juntarnos a la manera de pensar de Dios. Entonces, la mente perversa tiene un antiarrepentimiento, ¿verdad? Y una de las herramientas que utiliza es la llamada ventana de Overton, para cambiarle el concepto a la gente. La ventana de Overton es apoyada por muchos medios masivos de comunicación, por cine, televisión, revistas, etc. Pero Hollywood es una de sus fuertes más utilizado. Y Hollywood le ha estado cambiando la mente a la gente desde hace ratos respecto a los polos. Digamos, si ustedes miran películas como Depredador, ¿en dónde aparece Depredador? En el Polo Norte. Si ustedes miran también películas de suspenso y hasta de terror, los males vienen del Polo Norte. Bueno, la Biblia dice, del norte vendrá el mal, ¿verdad? Entonces, sin lugar a dudas, ahí como bien dice hermano Billy, hay un misterio
que ya ni siquiera con Google Maps nosotros podamos ver eso, que nos lo tengan no permitido, pero el Espíritu Santo tiene cosas para nosotros reveladas, que ojo, que no se ha visto por ojo humano, ni se ha oído por oído humano, pero que ha subido, ni ha subido a corazón de hombre, pero que Dios tiene preparadas para nosotros, nos las va revelando, están en la Biblia. Y por eso nosotros lo podemos asegurar, como lo de los ovnis, nosotros lo hemos dicho. Yo me recuerdo que lo empezamos a enseñar desde hace como 35 años. Bueno, sí, claro. Entonces, y ahora se publica eso. Willy tenía la mano levantada hace como 2 horas, ¿o no? Sí, sí, Willy. Sí, solo en... Hay un verso en Éxodo capítulo 15, verso 8, cuando Moisés acaba de tener la gran victoria de derrotar a los enemigos, y dice: al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como un montón, se cuajaron los abismos en el corazón del mar. Aleluya. Sí, ahí eso lo tendríamos que poner, leer en contexto con Job, ¿verdad? En donde dice: se endurece la faz del abismo, y está hablando precisamente del hielo. ¿Por qué no buscamos ese versículo? Porque yo lo mencioné, pero no es lo mismo mencionarlo que leerlo. Vamos a ver. Job, creo que es 38, efectivamente. 38, 30 dice: el agua se endurece como la piedra. Ese es hielo, ¿no? El agua se endurece como la piedra, ese es hielo. Y aprisionada está la superficie del abismo. Entonces, en el principio, Génesis 1, la superficie del abismo estaba aprisionada por tinieblas, pero Dios dijo: hágase la luz. Entonces la aprisionó después con hielo, para que no salieran esas alimañas. Sí, hermanos, sigamos con las preguntas tan cardíacas, las preguntas. Sí, hermano, Germacito. Solo, apóstol, en la versión PDT, en este Job 38:30, si dice: el agua se congela como una roca, y luego dice: se congela también la superficie del abismo. Si usa la palabra congelar. Sí, es más claro, no canta un gallo, ¿eh? Sí, por eso para mí lo del deshielo de Apocalipsis capítulo 9 está tan claro como el agua, que se discutan entre los científicos de que no existe deshielo, que sí existe, que no, que es una utopía, que es una falacia, que no, que sí, que es fake news. No me importa, la Biblia lo dice y yo lo creo. Y hay un deshielo y es evidente porque hay un cambio climático extraordinario y el nivel de los mares ha aumentado. Y también ahí tiene que ver Lucas 21, me parece, cuando dice que las naciones van a tener angustia por el rugido del mar y sus olas. ¿Por qué? Porque aumentó el nivel del mar. Y entonces las tormentas van a ser más cardíacas. Sí, hermano, las preguntas, entrémosles. Ok, ¿quién fue que sedujo a Satanás? A mí no me pregunten, yo no me meto en la vida de la gente. Ah, no, pero ese no es gente, ¿va? No, entonces sí les voy a decir. El que sedujo a Satanás fue la iniquidad. Porque ahí dice con mucha claridad, y tú, querubín protector, perfecto eras en todos tus caminos, hasta que se halló dentro de ti a la iniquidad. La iniquidad es una entidad femenina, según el libro de Zacarías, y que la van a poner a la llanura de Sinar. Ahí la ponen, y le ponen una tapa de plomo encima. Entonces, lo interesante de esto es que esa entidad como que lo hubiera seducido, como que se hubiera enamorado, y ahí lo derrubó el querubín. Imagínense, en la Biblia solo habla de que hay muchos querubines, pero por nombre, solo a ese. Habla de arcángeles, pero por nombre, solo a Miguel. Habla de ángeles, pero por nombre, solo Gabriel, ¿verdad? De serafines, si no dice ningún nombre, según recuerdo, ¿verdad? Entonces, es impresionante. Eso es una entidad elevadísima y se la despeñaron. Si mis hermanos quieren decir algo, aquí estamos, hermano Germancito. Solo en las palabras que acabas de decir, apóstol, estuve tal vez solo uniéndolas. Iniquidad y hacen su base en el Sinar. Si las hacen en el Sinar, están hablando de que en el Sinar es el valle donde se puso a Babel, que se convierte en Babilonia.
Y como dijiste también que es una entidad femenina, recordemos que Babilonia es madre, entonces todo va, esta misma pregunta, no es que es independiente de las demás, va parte de todo el rompecabezas que va desde la iniquidad hasta Babilonia. Gracias, hermano. Sí, efectivamente, ahí es como que diéramos un martillazo más para explicar eso, ¿verdad? Pero sí, ella fue la que sedujo a Satanás, a Luzbel, se lo trajo al suelo. ¡Qué impresionante! ¿Cómo debe de ser? Porque él, ¿qué cosas no conocería? ¿Qué cosas no conocería? Y para que lo haya seducido, tuvo que haber sido una cosa impresionante, ¿verdad? Ahí no me gusta mucho meterme. Yo tengo mis conceptos respecto a eso, pero no me gusta mucho meterme a hablarlo en público porque a veces algunos tergiversan lo que uno dice y terminan condenándose a sí mismos porque dicen que uno dijo lo que uno verdaderamente no dijo. sigamos, hermano. Ok, dice Patricia Trinitaria, manda una pregunta por Facebook. ¿La iniquidad tiene lugar en el lago de fuego? Oh, bueno, yo creo que es lo mismo que le estoy diciendo. No me gustaría meterme hasta ahí, pero mire pues, el lago de fuego, el infierno y todo eso dice la Biblia que fue hecho para Luzbel y sus ángeles. No dice que haya sido hecho para esta entidad. ¿Por qué razón? Porque yo creo que esta entidad es mayor que Luzbel y sus ángeles. Yo creo que debe de tener el Señor otro lugar para esa entidad, porque es mayor, esa entidad es mayor que Luzbel, es impresionante, y es una entidad femenina. Ahí hay mucha tela que cortar. La primera rebelión que hubo en la creación fue una rebelión en una familia sagrada, y por eso Dios dejó de hacer en las creaciones entidades femeninas hasta que vino en la creación de la humanidad. Entonces Dios hizo mujeres y por eso se regó la noticia en el universo. Hay mujeres en la tierra, yo me los imagino, ¿eh? ¡Mucha! ¡Hay mujeres en la tierra! Se dejaron venir todos. Y entonces se encontraron y se metieron con ellas y usted sabe el resultado escandaloso. Así que sigamos, y a menos de que mis hermanos quieran aportar o añadir algo a esto. Sigamos entonces con las preguntas, mis amados. Dice, ¿qué es el lugar llamado Tártaro, David González, desde Facebook? Sí, existe, vamos, si me permiten voy a tratar de utilizar esta pantalla, vamos a ver, primero me dieron una enseñanza, pero no se le queda a uno. Vamos a ver. La región de los muertos, supongamos que aquí está la región de los muertos. Mejor muertos. En hebreo, se dice Seol y en griego se dice Hades, pero es lo mismo, ¿verdad? Es igual a... Entonces supongamos que esta es una región gigantesca. Esto nos sirve para comprender muchas cosas. Es una región gigantesca que está partida aquí a la mitad por una cosa que se llama abismo, del cual hemos estado platicando. En esta región de los muertos... lo voy a ir poniendo acá, de este lado estaría el seno de Abraham. Algunos lo distinguen del paraíso, porque el paraíso tuvo que haber sido, el paraíso tuvo que haber sido escondido. El paraíso lo tuvo que haber escondido el Señor desde épocas antiguas. Entonces, en este otro lado existen lo que nosotros conocemos como cárceles. Dentro de estas cárceles, pongamos la primera, que así la describe la Biblia. El cárcel, ahí ve cárcel.
Aquí está también infierno. Aquí está también el Tártaro, que es otra de esas regiones. Entonces, aquí se envían, a este lugar, se envían las almas de los cristianos que murieron bien, a este lugar. Cristianos que murieron mal, sus espíritus regresan a Dios que los dio, Dios los pone en la Nueva Jerusalén, según Hebreos 12:23, y sus almas las pone acá. Por eso es que el rico estaba aquí. El rico estaba aquí, pero el rico era hijo de Abraham. Y miraba a Abraham, miraba el seno de Abraham. Y entonces le decía: Padre, dile a Lázaro que moje la punta de su dedo porque tengo esta llama, este tormento, tengo sed. Entonces Abraham le dice: No, porque ni ustedes pueden pasar para acá ni nosotros para allá. Porque entre nosotros hay un abismo, es este abismo. Y nadie puede pasar. Tan terrible, nadie podía pasar. Pero los lugares que siguen habiendo aquí ya no son para salvos. En las cárceles podrían estar las almas de algunos que murieron, salvos que murieron no bien. Pero después infierno, Tártaro y todos los demás son almas de criminales, ¿verdad? Recuérdese que incluso, aunque yo no podría avalar eso, ¿verdad? Pero recuérdese usted que Dante... dice que tuvo una visión, no Dante Gebel, sino que de Dante, de ahí le sacaron el nombre. Dante Alighieri. Dante Alighieri tuvo una visión del infierno. Y entonces él decía que el infierno tenía varias como capas. Él decía, por eso le digo eso, yo no lo voy a refrendar. Pero me llama la atención porque hablaba de este tipo de divisiones en las cárceles. Y él decía, entre paréntesis, que el lugar, que el lugar más cardíaco del infierno estaba reservado para los chismosos. A saber qué líos lo habían metido a él que los refundió hasta lo último, ¿eh? Pero eso es para explicar lo del Tártaro. No sé si mis hermanos quieren añadir algo ahí. Para esta pregunta, sí, hermano Germancito. Apóstol, tal vez esto va relacionado con que ese lugar del Tártaro era como aquellas, no sé si, ya no se dice así seguramente, pero en mi tiempo se hablaba de que esas cárceles, como que había una especial, esa profunda, así como metieron a Pablo en Hechos 16. Creo que nosotros le damos el nombre como de Bartolina, pero es que ahí hay ángeles también que están en prisiones de oscuridad. El Tártaro es ese lugar donde están esos ángeles de prisiones de oscuridad. Sí, digamos, precisamente segunda de Pedro es donde aparece la palabra Tártaro y la tiene, por ejemplo, en la Biblia Arca Fernández, me parece. La corona de Jerusalén es apóstol. Ah, gloria a Dios. Sí, aquí tengo también esta versión que dice, pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, lo que decía Manu Gerán, sino que precipitándolos en los abismos tenebrosos del Tártaro, los entregó para ser custodiados hasta el juicio. Entonces ahí tienen que estar, son prisiones de máxima seguridad. Eso es. Pero las otras, las cárceles son prisiones en donde la gente puede salir, el alma de ellos puede salir. Mire, le voy a leer el versículo, porque uno puede decir un montón de cosas, pero lo que dice la Biblia, lo llamó la bruja. Vamos a ver, Mateo capítulo 5, versículo 26 dice, bueno, desde antes, reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez, el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. Sí, esta cárcel. En verdad te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo, el último cuadrante. Pero esto me deja entender que cuando ya pagaste el último cuadrante, sales de ahí. No vas a salir hasta que no has terminado de pagar, pero cuando ya lo termines de pagar, tienes que salir. Entonces, aquí hay unos que tienen salida. Y otros que ya están condenados van a salir para ser destruidos. O sea,
Es cardíaco, por eso. Mire, ahí nos metemos en otro gran lío de Mateo 10:28, que en donde algunos sus almas las van a sacar de aquí para la resurrección, para destruirlas, para que dejen de existir junto con sus cuerpos. Mateo 10:28 le dice, pero su espíritu es indestructible, entonces ese espíritu eternamente va a estar separado de Dios. Bueno, aleluya, bueno, eso es cardíaco. Vamos ya avanzando para la primera pausa de este programa de preguntas y respuestas. Ok, acá dice, hubo una guerra en el cielo, hablando de los ángeles, Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon contra él. ¿Quién era ese dragón y quién eran esos ángeles y dónde están los ángeles? Excelente, como yo estaba hablando mucho, hermano Germancito, que conteste esa pregunta. Y... sí, con todo gusto. Este ya es parte del tercer ay. Por eso es que estas lamentaciones apocalípticas, y como el apóstol lo había recibido hace algunos años, el primero, el segundo y el tercer ay, para poder ubicarlo de una manera más entendible, vemos que hay lamentaciones en los que moran en la tierra. ¿Pero por qué se lamentan tanto? Porque el diablo y sus ángeles que estaban, no estaban en la tierra, ni estaban en el infierno, ni estaban en el lago de fuego, todavía no les toca ahí. Estaban entre sus múltiples caídas, que algunas veces hemos dicho que son 7 caídas, están todavía en los cielos y tienen una batalla. Se lamentan los de la tierra porque pierde la batalla y está ahora aquí en la tierra. En el tiempo de la gran tribulación, en el tercer ay, aparece Satanás aquí en la tierra. Solo es importante que veamos esto, que aquí sobre la tierra, en el segundo ay, subió del abismo, de abajo, del inframundo, subió la bestia para acá. Ahora, otra lamentación, porque ya no de abajo en la tierra, sino de los cielos lanzan a Satanás y sus ángeles. Recordemos que ellos tienen una cualidad, que ellos se metamorfizan. Entonces, aquí sobre la tierra va a estar la antitrinidad, por así decirlo. El antipadre, que es Satanás. El antihijo, que es el anticristo. Y el antiespíritu santo, que es el falso profeta. Los tres aquí sobre la tierra, en la última parte de la gran tribulación, en el tercer ay. Eso es terrible, ¿verdad? Por eso no le aconsejamos que se quede a ese espectáculo. No sé si mis hermanos quieren añadir algo antes de pasar a la otra pregunta. Ya sí, tenemos 5 minutitos antes de la primera pausa. Siempre, sí, siempre, perdón, apóstol, con esa misma hacen la pregunta, como dice en el 9, que fueron expulsados y el dragón, y bueno, y habla de que los ángeles fueron echados a la tierra, lanzados a la tierra, pero ellos quedaron con cuerpo, ¿se pueden llegar a un cuerpo o van a quedar como un espíritu o cómo van a estar aquí en la tierra? Los del verso 9. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Bueno, tenemos que entender, según lo dice la Biblia en el libro de Hebreos, y eso lo tenemos también que contextualizar con otras epístolas, que hay diferentes tipos de cuerpos. Hay cuerpos celestiales, hay cuerpos terrenales. La Biblia nos explica eso. Los ángeles tienen una especie corpórea que no es igual a la nuestra, pero se pueden presentar como nosotros. Por eso dice la Biblia que muchos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Pero eso también se pueden manifestar los ángeles caídos, porque por eso dice que las mujeres se deben de cubrir su cabeza cuando oran o profetiza por causa de los ángeles. Ahora, lo que sucedió en Génesis capítulo 6, que los ángeles prácticamente accedieron a un cuerpo humano, eso sí ya es otra cuestión totalmente distinta, para poderse mezclar. No lo hicieron como ángeles, sino que, dice la Biblia, abandonaron su morada principal, su morada inicial. Y entonces, como que se hubieran abandonado ese cuerpo celeste y se meten en algún cuerpo, en una forma corpórea. Eso lo vemos también en Daniel capítulo 7, cuando una bestia desciende del cielo y cuando va descendiendo, se empieza a convertir en un hombre y le arrancan las alas de águila.
Si quieren lo leemos, eso está en Daniel 7, creo yo. Vamos a ver, para que miren que no estamos inventando nada. El que inventó todo es el Señor. Él lo hizo, lo creó. Vamos a ver. Dice yo, cuatro bestias enormes, diferentes la una de las otras, Daniel 7, 3. Y la primera era como un león. Fíjense cómo era esa bestia. Era como un león. Verso 4, estoy leyendo. Tenía alas de águila. Y mientras yo miraba, sus alas le fueron arrancadas. Fue levantada del suelo y puesta sobre dos pies como un hombre. Y le fue dado corazón de hombre. Entonces, esta era una bestia que le fue dado corazón de hombre. Yo insisto mucho en esto, que Nabucodonosor era un hombre que le fue dado corazón de bestia. Y esta era una bestia que le fue dado corazón de hombre. Pero note usted la transformación. Esa metamorfosis que hablaba el apóstol Germán hace un momento. Entonces es impresionante. No sé si los miro bien inquietos que quieren decir algo, pero entrémosle a la otra pregunta, nos vamos de pausa y regresamos. Ok, la otra pregunta dice, siempre relacionada un poquito con los ángeles y el tema de ayer, los alienígenas, si precisamente los alienígenas son ángeles caídos. No, yo lo veo de otra manera. Yo no solo me quedo en la creación angelical. Esa creación angélica es otra cosa distinta. Así como nosotros, que somos humanos, así deben de haber creaciones en todo el universo que no necesariamente son angelicales y algunos se deben de parecer a nosotros y otros no. Alguien tal vez dirá, qué imaginación, pero no es imaginación. Cuando nosotros miramos en el libro de Ezequiel y aún en el libro de Apocalipsis, hay uno que tiene cara de león, cara de becerro, cara de buey. Nosotros agarramos siempre figura, es que el buey es figura del ciervo y todo. Pero una cara de un buey, imagínense un cliente así con cara de buey o con cara de león. Y ahí lo dice, ayer mencionábamos en Isaías 13:5, me parece, aquellos que tenían su rostro encendido en llamas. Son diferentes algunos y otros muy parecidos a nosotros. Sí, hermancito. Apóstol, tal vez entre tantos años que hemos estado juntos aquí estudiando, hemos visto que hemos dicho siempre que Génesis 6:4 y que número 13:33 habla de gigantes, pero nuestra escuela ha sido ir a ver qué realmente dice la escritura. Sí. Y dice Nefilim, pero Nefilim viene de Nefil, que es caído. Entonces realmente estos, cuando la Biblia dice que habían gigantes, si hubiera gigantes, o voy a corregir, sí, exactamente hubo gigantes, pero ese es parte del conjunto de los caídos. Amén. Hay ángeles caídos, hay Beneja Elohim caídos, hay dioses con D minúscula caídos, hay querubines caídos. De cada estructura creacional hay un remanente fiel y otros caídos. El conjunto de todos ellos me parece que son los Nefilim. Gracias, gracias, hermancito. Ahí sí que lo tendríamos que resumir en los caídos, ¿verdad? Y por eso es importante que no caigamos para pasar a formar parte de ese grupo, ¿verdad? Los caídos. Por eso cuando le dicen a Éfeso, mira, ¿de dónde has caído? Dios mío, no, recuérdate de dónde has caído, ¿verdad? Vamos a tomarnos una pausa de 5 minutos para que vamos a tomar el cafecito y un poco más de agua porque ya se me terminó, y champurradas y todo lo que ustedes quieran. Y entonces regresamos. 5 minutos, no se duerma. Es temprano, 8:30 de la noche, hora de Guatemala. Ahora en Chile sí es como las 10:30, sí. 10:30, 11:30, ¿no? 10:30. Es temprano todavía, la noche es joven. Aleluya. Volvemos en 5 minutos. Ya estamos de regreso con el retiro de invierno 2020 del Ministerio Ebenezer, año de la reconciliación. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Aquí estamos tratando de componer el mundo con otras preguntas en la pausa.
y nos agarraron aquí infragante, ¿verdad? Porque surgen preguntas de lo que sucedió con Luzbel en esa rebelión luciferina antes de la de Génesis capítulo 1, versículo 2, ¿verdad? Tuvo que haber habido algo por ahí. Pero bueno, sigamos con las preguntas. El gesto está de veras muy, muy hermoso. Ok, dice la pregunta desde Facebook, es anónima, dice, ¿qué opinión tiene que hoy Donald Trump presentó la bandera de la Fuerza Espacial de Estados Unidos? Bueno, desde ellos se han venido preparando desde hace mucho tiempo. Realmente fue en el tiempo de George Bush hijo, cuando se estableció ya una fuerza armada, por decirlo así, espacial, intergaláctica, no aérea, ¿verdad?, sino que más allá. Y ellos lo han empezado a trabajar también desde mucho tiempo antes con la investigación que hace la NASA. Yo creo que ahora, con todo lo que ellos desclasificaron, el Pentágono desclasificó un par de cositas, fue lo que desclasificó. Ellos han de tener una información vasta de eso. Yo creo que todas las naciones del mundo poderosas, bélicamente hablando, van a tener que dar ese paso también de hacer, así como los ejércitos tienen lo naval, la artillería, la caballería, tienen caballería, que es solo que los tanques y todo, en algunos ejércitos le dicen caballería, ¿eh? Así como tienen los diferentes cuerpos armados, van a tener que tener eso. ¿Por qué razón? ¿Qué opinión me merece? Bueno, que estamos avanzando más y más. Y Apocalipsis dice que cuando el Señor venga, las naciones se van a oponer a Él. Viene en el cielo. De eso no va a ser con la fuerza aérea. Claro, en algún momento van a tratar de mandarles misiles tierra-aire o aire-aire, pero al final de cuentas, estimados hermanos, a mí lo que me parece es que es un paso más en esta situación que se nos ha estado planteando como una señal. No sé si quiere decir algo acerca de la Fuerza Espacial Aérea de los Estados Unidos, mis hermanos, o no se quieren meter en líos. No se escuchó la pregunta. Hacela otra vez. Sí, yo tuve problemas. Ok, dice que hoy Donald Trump publicó la bandera interespacial. Sí, de una nueva aérea espacial. Una nueva rama del ejército estadounidense que está dedicado a lo espacial, como quien dice Star Trek, ¿verdad? Solo que no es una federación como la de Star Trek de muchos mundos, sino que es la gringa, ¿verdad? Y que qué opinión les merece. Yo ya de mi opinión, no sé si ustedes quieren decir algo más, si no, continuamos. Hermano Germán quería hablar, ¿no? No, pues no. Ok, sigamos entonces. Dice, ¿cuál es el fin de las guerras y lo que estamos viviendo actualmente es una de ellas? Bueno, ¿por qué se amotinan los pueblos y las naciones piensan cosas vanas? Otra vez volvemos a la carga. Se unirán contra Jehová y contra su ungido. Uno de los propósitos es ese precisamente, unirse contra Dios y su manifestación próxima. Pero las guerras que vemos ahorita son atípicas. Hay diferentes tipos de guerra. Hay guerras que podríamos decir son, bueno, de diferente categoría. El narcotráfico es una guerra, la guerra bacteriológica, química, etc. Pero vamos a dejar que los hermano Germancito hable de esto. Bueno, estamos realmente... Tengo que cuidar mi palabra, pero considero que estamos en guerra. Considero que estamos viviendo como que estuviéramos en esa guerra. Entonces es una guerra económica, que gracias a Dios, entre todas las cosas, todavía no hay disparos. Pero las consecuencias de tener una guerra ya las estamos viendo, porque eso va a traer de alguna forma un golpe grave a la economía. Y no sé, pues, bueno, aquí tengo el privilegio de tenerlos a ustedes allá en
uno en Estados Unidos, otro en Sudamérica, pero nosotros aquí en Centroamérica y como hispanos, algunas ya empresas medianas están empezando a quebrar. Esto, escuché un poquitito acerca de un comentario que hizo el presidente de Estados Unidos, y él dice que está frente a la decisión más grande de su vida. ¿Cuál es la decisión más grande de su vida? Que está frente a un daño que es de salud, pero eso está provocando un daño económico. Y entonces, en la experiencia que él ha tenido, porque también ha quebrado varias veces, pero se sabe que es multimillonario y su mente es empresarial, él dice que la decisión es cuándo encender el carro de la economía y que arranque. Si se tarda más de lo que debe por la presión de la salud, puede ser que aparte de la salud, cuando quiera él encender la economía de Estados Unidos, ya no enciende el carro. Y entonces ese sí es un caos. Y si a Estados Unidos le pasa eso, obviamente que nuestros países ya lo estamos empezando a vivir, que la mediana empresa, y algunos están declarando en quiebra porque no pueden hacer. Entonces estamos en una economía de guerra. Solo cierro con esto. Dijo uno de los hermanos aquí que tienen voz y que se les escucha, dijo, miren, les aconsejo algo, dijo, hay que comer, sí bien, pero no van a desperdiciar porque estamos en economía de guerra. Así que, aunque todavía, subrayo todavía, no se ha disparado ninguna bala, puede ser que finalmente sí se termine en eso, si no se pone solución. Sí, es impresionante, es prácticamente las amenazas que han estado habiendo, y por eso dentro de las temporadas del retiro de verano, porque ahorita estamos en el de invierno, ¿no? Dentro de esas temporadas insistimos en platicar acerca, todo un viernes, acerca de la economía, de cómo poder enfrentar esa situación, y dimos consejos prácticos que mucha gente que va a sufrir las consecuencias de su desobediencia y mezquindad no las quiere asimilar. Pero una de las cosas que dijimos era echar su pan sobre las aguas, porque después de mucho tiempo vendrá, que repartir a 7 o a 1 a 8 tu porción, porque tú no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Que el que piensa en el pobre, en el día malo lo ayudará Jehová. Que el que cumple con sus diezmos y ofrendas, Dios lo va a respaldar y lo va incluso a prosperar. Que hubo 13 hambres reportadas en la Biblia, y que en cada una de esas hambres, los que eran hijos de Dios, entiéndase Abraham, Isaac, Jacob, Elías, José, etcétera, siempre tuvieron abundancia. Entonces, lo que dice el mundo es terrible, lo que dice Dios es grandioso. Y hay una cuestión que la Biblia lo entrega con una claridad meridiana. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Entonces, todo esto que decía el apóstol Germán es de tomarlo en cuenta, porque no podemos ser despilfarradores, pero también tenemos que tener la esperanza. El Señor multiplicó los panes y los peces en una gran multitud 2 veces, y siempre sobró. Y lo que sobró no dijo que lo tiraran ni nada, sino que dijo que lo echaran en canastas en una oportunidad y la otra en cestas, que no es lo mismo canasta que cesta, ¿verdad? Y lo llevó. ¿Por qué? Porque él le gusta que seamos buenos administradores, y la misma Biblia lo dice, téngannos los hombres como buenos administradores. No solamente los misterios de Dios, sino que cuando leemos los evangelios también habla. Estoy hablando demasiado, pero ese es el mal de los predicadores, fíjese usted. Darle un micrófono. Sí, Germancito. No, pues tal vez solo insistir, porque esto no es el futuro, este es el presente, lo que estamos viviendo. Y qué interesante esto de repartir a 7 y a 8. Qué interesante, es como un escudo, no quisiera decir fiscal, pero sí como un escudo económico, que en medio de que hay situación, porque cuando hay abundancia es más fácil dar. Pero qué lindo es que cuando la Biblia dice, no te olvides del pobre, el que le da al pobre, a Jehová le presta, saber que todo lo que estamos haciendo para poder ayudar y hacerlo en tiempo de crisis es parte de ese escudo económico de parte de Dios para mantenerlos en tiempos de dificultad que siempre vamos a tener. Y fíjate que es precisamente eso es lo que dice la Biblia. Dice, ahora que mencionaste la palabra, escudo es el dinero y escudo es la sabiduría. Entonces, el dinero bien utilizado
no despilfarrado, sino que bien utilizado, puede ser un escudo. Y una de las formas, dice la Biblia que hay mucha comida en el barbecho del pobre. Es decir, en el campo del pobre. Yo no sé si ustedes han oído en alguna oportunidad de gente que dice, yo soy buena tierra, siembren en mí, que no sé qué, para sacar dinero. Pero el pobre, según la Biblia, es buena tierra. El pobre, claro, es buena, claro. Según la Biblia, ¿verdad? Y ese de repartir a 7 y 8, recordemos que dice, son 7 pastores y 8 príncipes. Eso es lo que existe en la Biblia. 7 pastores y 8 príncipes. ¿Qué pasa cuando el asirio venga? Levantaremos, dice que vamos a levantar 7 pastores. ¿Dónde está eso? La venida del asirio. Vamos a ver si lo encuentro así rápidamente. Incluso creo yo que hicimos alguna revista con este tema. No sé si la podríamos encontrar por ahí. Vamos a ver. Niquea 5:5, apóstol. Niquea 5:5. Muchas gracias, hermano. Ahora resulta que no lo encuentro. Aquí está Miqueas, capítulo. Aquí está. Fíjese cómo dice. Él será nuestra paz. Miqueas 5:5. Él será nuestra paz cuando el asirio invada nuestra tierra. Cuando huelle nuestros palacios, levantaremos contra él 7 pastores y 8 príncipes del pueblo. Entonces, cuando Eclesiastés dice, reparte tu porción con 7 y aún con 8. Se refiere que repartas tu porción con 7 pastores y con 8 príncipes. Y entonces él se encargará del espíritu del anticristo que empobrece. Ay, 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 pero eso, eso, díganselo a los incrédulos Judas y van a ver cómo se va a poner la cosa de tremenda. Sí, Milito. Sí, hoy he escuchado un comentario del Senado de Italia, y una diputada estaba haciendo un comentario con respecto a una interpelación al primer ministro Conte, con respecto a toda esta situación y todo lo que ha significado este coronavirus, todo lo que significa esta pandemia, que a ellos, por cierto, les golpeó muy fuerte. Pero ella hacía un análisis de todo lo que se ha venido hablando, y llegaba y terminaba tomando el tema de Bill Gates, con respecto a que se ha ido masificando esta idea de la eugenesia, que tiene que ver con el bajar la población mundial entre un 10% y un 15%. Años atrás hubo un doctor que se llamaba Pianca, ahí en Texas, que hizo hablando con respecto a la eugenesia. Y esta pandemia se ha visto como parte de ese proyecto de eugenesia, que es como una guerra. Definitivamente es una guerra que se está librando. Gates involucrado no solamente en el tema de la vacuna, sino también en el tema Monsanto, en el tema farmacéutico, en esta red de corrupción interna de las naciones, moviéndose a nivel tan profundo, con el solo propósito de bajar la población. Ahora, por ejemplo, no me extraña que todo esto, porque ha florecido, hoy día hay imágenes preciosas de Japón, los cerezos florecidos, los animales, se cierra la capa de ozono, los canales de Venecia limpio, el cielo está mucho más diáfano, es decir, hay un montón de situaciones que se están viviendo, y es un ataque a la humanidad, pero también es un beneficio a la naturaleza. Entonces, yo creo, alguien dijo por ahí, no recuerdo, no lo noté, que las próximas guerras no se harían con balas. Las siguientes guerras no iban a ser con balas. Entonces, creo que definitivamente sí estamos en una batalla. No sé si llamarle guerra, pero sí batalla, donde vidas están luchando y están muriendo, está batalla por la vida, y es una guerra, ¿verdad? Es una guerra.
Acá un día el presidente ocupó ese término y dijo, bueno, estamos en guerra. Dijo, no, aquí no hay guerra, en este país no tenemos guerra, señor presidente. Lo querían sacar, lo querían sacar. Pero al final sí era una guerra. Como que en todos lados quieren sacar a los presidentes. Sí, sí, Germancito. Solo apóstol algo, ¿verdad? Que un par de puntos. Importante que el que está ofreciendo la vacuna del lado que estaba mencionando el apóstol Billy es alguien que de alguna manera está con la Organización Mundial de la Salud, que eso ya se puede ver como que lo quieran vender. Y aquí hay una noticia donde Trump está considerando, entre comillas, considerando que la vacuna contra el coronavirus sea de acceso gratuito. Entonces vemos que sí ya hay dos pugnas, ¿verdad? Porque para traer la solución, y yo sí diría, Bilito, si me lo permitís, que yo sí diría que es una guerra. Sí, es una guerra. Sí, sí, sí. Sí, por eso querían sacar al presidente, dice, porque dijo que no había guerra. Bueno, pero miren, al final de cuentas, tendríamos que ver dos puntos bien importantes. Todas esas cosas son irreversibles, son los dolores de parto, pero hay parto. Entonces, nosotros no estamos anunciándole a los cristianos lo que le va a venir a ellos en tribulación, a menos que estén planificando quedarse a la gran tribulación. Nosotros estamos levantando nuestra voz, diciéndole a la gente que estamos en las manos del Señor, que Él va a hacer algo con nosotros y por nosotros, y que Él dejó establecida una promesa que es un misterio, y es el misterio del águila volando, y el águila se va antes de que empiece la pretribulación, la cual ya se mira muy, muy, muy cerca. Por lo que dije de 7-8 y reparte tu porción, les voy a mostrar, esta es la revista que les dije, la pueden encontrar en la página, ¿verdad? Esa precisamente la enseñamos en el año de la prosperidad. Se llama Enfrentando al Asirio. Y ahí vemos los 7 pastores que fueron levantados. Ahí, si alcanzo a leer hasta acá, dice Abel, Amós, Jacob, Ciro, David, José, Moisés. Esos serían los 7 pastores. Y los 8 príncipes serían Amasías, Asa, Josafat, Ezequías, Jotam, Joás, Josías y Usías. Y cuando dijimos príncipes, insistimos mucho en que los que habían sido hijos de un rey, por eso no pusimos ahí a David, porque David no fue hijo de un rey, ¿verdad? Entonces nunca fue príncipe. Tiene sus razones, ahí en esa revista lo pueden encontrar. Esa es una forma de pasar el problema de tipo económico. Yo lo sé, hermano, yo lo sé que vienen tiempos delicados en donde van a haber pérdidas económicas, incluso millonarias, pero Dios no se ha olvidado de los suyos, no se ha olvidado de los suyos. Yo miro a los hermanos que dicen que están en crisis y los miro más cachetones cada vez que los miro en sus Facebook, cachetones, y todavía dicen que están en prueba. No les creo. Sigamos con las preguntas porque ya no le dimos tiempo a los hermanos y nos están bombardeando. Sí, dice acerca de 1 Tesalonicenses 4:16. Habla obviamente de la venida del Señor, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y Wendy pregunta si nosotros o las personas que van a presenciar, o sea, van a ver esos muertos. Absolutamente que sí. Déjame explicarte y después le dejo el tiempo aquí a los hermanos. Del 16, pues el Señor mismo descenderá del cielo con 3 cosas, ¿verdad? Voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. ¿Qué son estas 3 cosas? Voz de mando es reconocimiento de autoridad. Voz de arcángel, solo se menciona por nombre un arcángel en la Biblia, que es Miguel, y la Biblia dice que ese arcángel es el príncipe de Israel. Así que es un trato con Israel. Voz de arcángel es un trato ahí con Israel. Trompeta de Dios es la trompeta final, porque hubo trompeta del Padre, trompeta del Hijo, y ahora viene la trompeta del Espíritu Santo, y no es trompeta de ángel. Si no lo hubiera dicho con toda claridad, así como dice voz de arcángel. Ya cuando viene el verso 17, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego, pero ese luego no pone un tiempo específico. Puede ser un año, estoy exagerando, si usted quiere, 6 meses, un mes, una semana, luego. Entonces los muertos en Cristo que se levanten,
Padre Santo, bendito en la gloria, van a ir a visitar. Van a ir a visitar. Y ahí se le van a quitar las mañas a muchos incrédulos, ¿verdad? Porque se imagina que se le aparece un muerto que resucitado, que usted conoció, lo mira resucitado, y si usted le da el telele, le dice, no te da el telele, ponete a cuentas, mira, no hay modo que le pidas perdón a tu hermano, no hay modo que perdonas a no sé quién, y yo soy una prueba viviente que el Señor ya nos dijo que venimos de regreso, ya estoy aquí. Yo creo que Dios tiene esa gracia para nosotros, hermano, porque nos ama, hombre, una cachetada que nos dé así, para que revivamos, despertemos, ¿verdad? Hermano Willy tiene la solución de todo este problema. Sí. Solo quería aportar el verso de Mateo capítulo, abonando a lo que la hermana decía, si vamos a ver a los resucitados, dice en 27:52 de Mateo, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Aleluya, o sea, se les aparecieron. ¿Se imagina qué susto? Sí, Germancito. Sumando un poquitito más de lo que decía Wilito, también hay que ver que dice que estuvieron durante 40 días apareciéndose a muchos. Pero lo que yo quería decir que me ha llamado la atención, y creo que siempre he estado ahí, pero me llamó la atención, es que dice, lo que queremos es una señal, lo que queremos es una señal. No le será dado más, dijo el Señor, que la señal de Jonás. Y entonces me gustaría enfocarme un poquitito a esta señal de Jonás. ¿Cuál es la señal de Jonás? Uno que estuvo muerto, murió, porque dice que Jonás se murió. Dice sí. La Biblia Joneman que estaba en el infierno. Y entonces dice que luego los tres días lo sacan, pero lo que me llama la atención, ¿cómo está concatenado? Es, ¿cuál es la señal de Jonás? Un muerto, muy importante, un muerto resucitado, ¿qué predicaba? Dentro de 40 días Nínive será destruido. Entonces, por decir algo, es el muerto resucitado diciéndoles durante 40 días lo que era el ministerio de los muertos en Cristo cuando resuciten. Me estaba gozando ahorita escribiéndolo. Impresionante, porque ahí, bueno, ahí surge otro tema, ¿va? El ministerio de los muertos resucitados. Uno es la predicación, el otro es el gobierno, porque dice que los que mueren y resucitan reinarán con Cristo 1000 años, ¿verdad? Entonces tenemos que ver qué pasó con todos los muertos que resucitaron, qué fue lo que hicieron, transformaron vidas a la manera de Lázaro. No, ahí hay carnita rica para, para cortar así. ¿Sí, Germancito? Como está, yo creo que hay una unción así bonita ahorita en este momento, porque tal vez, no como resucitado, pero un muerto, el padre de la fe, ya muerto, estaba en el Seol y en el Hades, ministrando. Él tenía su privilegio ahí, diciéndole, bueno, el rico, a ti te va a tocar allá, yo también quiero ir, no, a ti te toca allá. El Lázaro, tú te vas a quedar conmigo. Lo que me llama la atención es que había muerto y seguía ministrando sin haber resucitado todavía. Sí, bueno, y ahí ya nos vamos acercando más, no solo al muerto, sino que a la hora de morir, ¿verdad? Porque este Sansón, cuando murió, mató más que los que había matado estando en vida. Ahí estaría Eliseo también resucitando, como muerto, resucitando a otros muertos, ¿verdad? Y así podemos ver al mismo Abraham, que dice uno, y este ya casi muerto, ¿verdad? Le sacaron el hijo de la promesa. Ese es un ministerio, el ministerio de los muertos, le vamos a poner ese tema. sigamos con las preguntas. Bueno, nosotros aquí gozándonos y los hermanos, contesten, me contesten. Vaya que es a Willy el que le están asediando. Ahí al otro lado. Bueno, hablando de Caín cuando mata a Abel, y en el 15 dice, y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será, pero en el 14 dice, aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia, me esconderé y seré errante, extranjero en la tierra, y sabré que cualquiera que me halle me matará. ¿Dónde está Caín? ¡Wow! Como dicen aquí, sepa Judas. O sea, no. Mire, le quiero decir una cosa.
Ay, perdonen ustedes los oyentes, pero a veces nos ponemos así muy demasiado coloquiales, ¿verdad? Mire, pues, yo creo que de la misma manera como Dios conserva gente con vida del lado de la luz, también conserva con vida del lado de las tinieblas. ¿Dónde los tiene? Eso sí, no sé. Pero yo veo en el texto que leíamos ayer en Romanos capítulo 9, cuando dice, para esto te he conservado con vida, para demostrar en ti mi gran poder, le dicen a Faraón, y el Faraón no se mira que haya sido destruido con sus ejércitos cuando el mar les cayó encima. Ni siquiera la película de los 10 mandamientos lo pone así hasta afuera. Pero eso realmente sí sucedió. Él no murió ahí. ¿Qué se hizo? Caín podría ser de esos y algunos otros más que fueron preservados para llevarlos con vida hasta el lago de fuego. Porque tenemos que tener bien claro que para llegar al lago de fuego, primero se tendrían que morir, ser juzgados, levantados, alma y cuerpo, y destruidos. Pero Coré con vida se elevaron al lago de fuego. Seguramente lo tienen en alguna región. ¿Dónde está? Eso sí, no me pregunte, porque si supiera esa cosa, hace años que a mí me hubieran preguntado dónde estaba Osama Bin Laden y me hubiera ganado una buena recompensa, ¿eh? Pero no lo sabía. No sé si mis hermanos quieren añadir algo antes de que... Sí, Willy. Apóstol, como cuando le dan la maldición a Caín, le dice, y salió Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod. Y esta palabra Nod viene de un hebreo que significa vagancia, andar vagabundo. Entonces, podrá ser que el espíritu o él, ¿verdad?, pudiera andar en una región sin tener dónde habitar. Sí, o sea, un nómada espiritual, ¿verdad? Pero sí, ahí hay misterios que incluso algunos teólogos dicen que Judas era la reencarnación, ¿verdad? No podían ser teólogos, la encarnación de Caín, porque se le vincula con el hijo de iniquidad, con el inicuo, con el hijo de perdición. Sigamos con las preguntas. Desde Facebook, Rosana... ¿Iba a hablar alguien, no? No, sigamos. Ok, desde Facebook, Roxana Estrada, ¿podrían hablar sobre las Pleiades de Orión? ¿Hay seres en ese lugar? ¿Job habla de ellos? Sí, Job no solo habla de eso cuando se refiere al universo. Job incluso, mi hermana, habla de cosas que cuando nosotros las mencionamos sin explicarlas, le pueden parar el pelo a cualquier evangélico tradicional, porque lo que se conoce incluso como el horóscopo, Job lo menciona en el hebreo, no con esa palabra, pero sí menciona los signos zodiacales, ¿verdad? Es impresionante, y ahí hay un mensaje escondido. Entonces, cuando él habla del Orión y las Pléyades, está haciéndole una como pregunta el Señor precisamente a Job: ¿puedes tú atar las cadenas de las Pléyades o desatar las cuerdas de Orión? Ahí hay un mensaje encriptado indiscutiblemente. Y nosotros tenemos que recordar esto que voy a decir, no me lo van a tomar a mal, pero se puede comprobar en la Biblia y en lo físico, que los astros pueden influir en la Tierra. La luna, cuando hay luna llena, los ginecólogos tienen mayor trabajo, porque las parturientas, que les faltaba una semana, en ese momento se van al hospital. Entonces ya vemos un cuerpo celeste influyendo sobre la tierra y sobre las mareas. Cuando nos vamos al libro de los jueces, vemos que cuando hay una pelea, Débora, Sísara, Barak, dice que los astros pelearon desde los cielos y destruyeron los ejércitos de Sísara. Entonces, cuando aquí habla de las cadenas de las Pléyades y de las cuerdas del Orión, también habla de influencias que éstas ejercen sobre la tierra. Que si están habitados esos, así por seres humanos, eso no lo he visto ni lo he descubierto yo en la palabra. Pero de que el universo está habitado, aparte de los humanos, sí, créanme que sí.
Es hasta lógico. Hasta lógico pensar que si quieren añadir algo, mis hermanos, hermano Germán. En algún diccionario, estaba buscando ahorita, apóstol, en algún momento leí que buscando el significado de Orión tenía que ver con gigantes. Tenía que ver con gigantes. Wow. Solo por la misma pregunta. ¿Buscabas el significado? Sí, pues. Sí, de la palabra Orión. En alguno de los diccionarios leí hace algún tiempo y tiene que ver con los gigantes. Qué impresionante. Así porque por qué los iba a mencionar, ¿verdad? Hay tantas cosas del espacio del sistema solar, que es lo más cerca que nos queda. De mi colonia donde vivo hay tantas cosas que yo ignoro. Pero del sistema solar, que incluso se han dicho que eran 8 planetas, 9 planetas, 12 planetas. Ahora hay ponencias de que dicen que hay hasta 20. Son el sistema solar. Entonces, dice uno, cada vez van descubriendo más cosas. Pensar que solo en la Tierra hay vida, sinceramente me parece demasiada altanería, soberbia, arrogancia de nosotros los humanos. Somos un puntito en el universo. Civilito. Sí, lo que a mí me asombra realmente es una de las cosas extraordinarias de Job. Dice que fue el primero de los orientales. De hecho, se le cita como uno de los primeros libros que se escribieron incluso antes de Génesis. Sí. No describiendo la historia, sino desde el punto de vista que se escribió. Uh-huh. Y él hace aquí en Job 9:9, cuando dice que él hace la osa, el Orión y las Pléyades y las cámaras del sur. Recordemos, solo para recordar, que no había telescopio. Que Galileo apareció 1000 años después. Y que esa, realmente, otra versión para osa, dice Arturos. Arturo es una de las estrellas más grandes que hay, pero que no es visible. O sea, aquí vemos cosas extraordinarias de una revelación, revelación directa de Dios hacia este hombre, realmente maravillosa. Ahora, ¿quién escribió el libro de Job? Esa es otra cosa. No, y efectivamente es el libro más antiguo que existe, como tú decías, fue porque Moisés escribió Génesis, Levítico, bueno, los que ya sabemos, ¿verdad? El Pentateuco, pero Job fue escrito antes, ¿perdón? Salmo. Sí. Algunos también. Ahora, esta estrella que tú, esta constelación que tú mencionas, Arcturus, En Job 38:32 es lo que le decía a la hermana. Te lo voy a leer como dice acá. Dice, haces aparecer, 38:32, una constelación a su tiempo y conduces la osa con sus hijos. Pero mire la Biblia textual. Dice, sacarás a su tiempo la Mazarot. La Biblia en inglés, King James, dice que sacarás a su tiempo el Mazarot en su estación, en su tiempo, o puedes guiar a Arcturus con sus hijos. Y este Mazarot dice que son los 12 signos del zodíaco. Eso lo dice el hebreo, eso no lo digo yo. Eso usted lo puede buscar en la Strong Concordance y se va a encontrar con que Mazarot son los 12 signos del zodíaco. Entonces, pero decir eso, se mete uno en lío, ¿verdad? Porque, ¿cómo no? Ya metiéndose también en el horóscopo, ¿ah? ¿Eh? Ahí está. Entonces, mejor sigamos. Ok, hablando. A ver, Will quería decir algo. Sí, y Germán también después. Perdón, dale. Dos versos rapidito. En Isaías 47:13 le dice en la versión Kadosh, estás desgastada de todos tus consejos, así que deja que los astrólogos de los cielos se levanten y te liberen, que vean las estrellas y te digan lo que está por suceder, le dice.
Pero en Job, capítulo 9, verso 9, dice, el que hace a la osa y al orión, para a lo que decía el apóstol Germancito, dice, el que hace a la osa y al orión y a las pleiades y a las cámaras del sur. Esa palabra orión viene en la peshita de la versión siríaca, dice, por gigante. Ah, oh, wow. Es el texto que decía hermano. Sí, hermano Germán, querías decir algo. No, eso era, que ya lo había encontrado. Es en el diccionario Vila. En el diccionario Vila dice el Targum y la versión siríaca, cuando se habla de Orión, dice gigante. Ahora, yo solo quisiera decir algo porque tampoco quiero que vaya a quedar la sensación de que estamos hablando e invitando que la gente mire las estrellas cuando la misma Biblia dice que no lo tenemos que hacer. Solo déjeme explicarle así una cronología aquí en la pizarra, así rapidísimo, ¿verdad? Rapidísimo. Mire, sería una cronología, por lo que acabamos de decir. Lo primero que se escribe es Job. Es el primer libro que se escribe. Después, cronológicamente hablando, después se escribe Génesis contando lo que pasó antes que Job, pero realmente se escribió después Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ok, entonces luego aquí en el libro de los Salmos, en el capítulo 19, se habla, si quiere lo leemos así rápidamente, leamos 19, vamos a ver. Uno, sí. Si alguien lo tiene ahí, que bueno, ya lo tengo. Los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje a otro día y una noche a otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, y sin embargo, por toda la tierra salió su voz. No se oye su voz, pero todo el mundo se oye la voz. Interesante, ¿eh? Hasta los confines del mundo. Sus palabras, en ellos puso una tienda para el sol. Ok, entonces, acá Job habla, que fue escrito antes de estos cinco libros, habla de la Mazarot. Este Salmo 19 habla que hay un mensaje encriptado en los cielos. Entonces, luego viene Génesis y aquí habla el Señor por medio de Moisés y le da una ley. Y luego viene la iglesia. Cuando viene la iglesia, viene el Señor y dice en Hebreos capítulo 1, dice, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, desde hace mucho tiempo. Entonces Dios habló por medio de las estrellas, pero no es el mensaje que nosotros deberíamos de sobreponer, porque a nosotros nos habló por medio del Hijo, por el Espíritu Santo y la Palabra. Pero sí es importante que entendamos que el cosmos, los cielos, las constelaciones de Draco y de Virgo tienen un mensaje para nosotros, pero no lo debemos de sobreponer sobre la palabra profética más segura, la cual hacéis bien estar atentos como antorcha que alumbra el lugar oscuro. Sigamos. Okay. No sé cómo vamos de tiempo, si mis hermanos quieren añadir algo más. Vamos bien. Okay. Siempre hablando, apóstol, de las estrellas, cuando Jesús nace, vinieron del oriente magos sabios, algunos dicen magos, otros sabios. Esa pregunta está bonita para Germancito también, pero seguíla. Entonces, ¿no será que los ellos eran de oriente? Repetíla, porque okay. No vamos a agarrar en curva ahí aquel. No, que no, cuando nace Jesús, vinieron los sabios o magos del oriente. Del oriente puede ser el cosmos fuera de la tierra, y segundo, cuando siguieron la estrella, ¿qué era esa estrella? ¿Era un ángel o era una estrella? Porque dice que se posó cuando ya hicieron la estrella en donde nació Jesús. Bueno, Germancito. ¿Qué? Bueno, muchas gracias. Aquí hay varios puntos que tendríamos que revisar. Y tal vez el primero es que ya estaba profetizado. En Números 24, 17 dice, lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel.
Entonces ya estaba como avisando que vendría esto, una estrella. Cuando los magos de Oriente, que son árabes, cuando los árabes llegan y están ellos preguntando, entonces rápidamente los intérpretes de la ley le dicen, miren, allá va a estar, según Miqueas 5:2, va a salir y va a estar en Belén. Hasta ellos sabían dónde iba a llegar. Y ellos, los intérpretes de la ley, aunque no fueron a adorar, lo que es un punto importante, supieron de que estaban hablando del que iban a ser rey. Esa es la pregunta de ellos. Ahora, ¿quiénes son ellos? Yo tengo mi ponencia, mi postulado, pensando en que cuando Daniel estuvo en Babilonia, por toda la revelación que vio, el rey lo nombró jefe de todos los magos. No que él se contaminó, no, que el poder que Dios le había dado, la revelación que Dios le había dado a Daniel, era superior a la que todos tenían ahí, lo pusieron de jefe. Me parece que estos magos son como el legado que había dejado a saber cuántos años atrás Daniel, y les había hablado del Mesías. Y por último, por la pregunta que decían, que a qué una estrella como la que nosotros concebimos ahí arriba no nos pudiera dar la dirección exacta en tirar una línea recta en qué casa iba a estar el Señor. Considero que era una guía, que era una especie de ángel, porque Amén. Dice la Biblia en Apocalipsis que los ángeles, que las estrellas son ángeles. Por otro lado, ¿a qué velocidad tendría que venir esa estrella si tenía que ir a la velocidad de los camellos que venían allá de Oriente? Sí, definitivamente. Ya vieron que les dije que era pregunta para Germancito. Ok, sigamos con las preguntas. Nos entra de Facebook y dice, Mati, dice, ¿nos podrían explicar las razas paralelas? ¡Wow! Está seria la cosa, ¿ah? Bueno, podemos mencionar algo. Cuando el Señor hace, eso más o menos lo platicamos ayer, cuando el Señor hace al hombre, primero lo hace y después lo forma, y cuando forma al hombre a ese Adán, lo pone a cuidar el huerto, y la pregunta es, ¿cuidarlo de qué? Y una de las cosas que vemos es que lo estaban cuidando de razas paralelas. ¿Qué son las razas paralelas? Es una humanidad similar a la de Génesis 2, pero no igual, que había fundado incluso ciudades ya. Por ejemplo, cuando Adán y Eva los echan del paraíso, ellos tienen a sus hijos fuera del paraíso. Ya habían tenido antes vivientes, pero fuera del paraíso tienen a Caín y Abel. A Caín, usted sabe la historia, entre Caín y Abel se matan, bueno, mata al uno al otro y el otro es expulsado. Entonces Caín busca una ciudad que era la que mencionaba Willy, Nod, pero ¿cómo es la que había ya ciudad y encuentra esposa? ¿Cómo así? Y no solo estaba Adán, Eva, Caín y Abel, pues, y ahora resulta que cuando él se va ya encuentra una ciudad. Era una raza paralela, que era muy, muy semejante a la humanidad de Génesis 2, pero no era igual. Y entonces se mezcla ahí. Y después viene una serie de mezclas desde Génesis capítulo 2 hasta Génesis capítulo 6, que es cuando Dios, cuando ya la violencia y todo lo que daba sube hasta el cielo, y entonces Dios dice, no, voy a tener que destruir a todos porque solo un hombre es el que no está contaminado genéticamente, porque se habían mezclado con las razas paralelas. Esas serían razas paralelas de Génesis. Ahora deben haber otras, así les llamamos razas paralelas, ahora deben de haber otras. Deben haber habitantes debajo de las aguas que están debajo de la tierra. Deben haber habitantes en el inframundo. Deben de haberlo. Si la Biblia dice, no te harás imagen de, ni ninguna semejanza de nada de lo que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ah, no, ahí se refiere a una ballena o a Aquaman, dirá alguien. No. Debe de haber ahí cosas bien tremendas. Wow, como no miro ninguna mano levantada, bien, hermano Germán quiere hablar. Apóstol, entonces, desde que se dice líneas paralelas, nos recordamos aquellos principios que nos enseñaron cuando éramos bien jovencitos y estamos en escuela. Líneas paralelas son aquellas que nunca van a juntarse. Las líneas paralelas son líneas que nunca deberán de juntarse.
era como aquella forma en que el Señor estaba diciendo, en un campo no van a poner dos tipos de semillas. Y el Señor dice, el campo es el mundo. Dios había puesto la semilla de la creación de Adán. Entonces, el enemigo viene y tira otras semillas, otro tipo de creaciones. Y la Biblia decía, no se pueden estar en un mismo campo dos semillas. Entonces, esas razas paralelas llegaron a ser razas, a ver si me voy a entender, en lugar de paralelas, ya eran razas convergentes, porque se unieron, y eso fue lo que ya trajo Génesis 6:4, la violencia, el hibridismo, y eso ya trajo el diluvio. Perfecto, gracias, hermancito. Vos decís, cuando éramos jóvenes, más o menos así. Aquí le quiero ver, porque es más grande. ¡Qué bien! ¡Ay, Señor Jesús! Fuimos jóvenes alguna vez. Ok, sigamos. Me quito la barba mañana. Ay, no se mira tan mal, mira. Está bien, ¿verdad? Bueno, ya para que dejen de estar viendo las intimidades de los hermanos. sigamos acá con... Mañana sale en Facebook. Sí, ya veo. Ya le tomaron ahorita rápido. Ya le sacaron fotos. Qué barbaridad. Ya hicieron memes. Bueno. Sigamos con las preguntas. Apóstol. Sí, sí, perdón. Es que... Hay muchos... en algún momento se habló de esta generación preadánica que no sería entonces una raza paralela. Por ejemplo, la creación luzbeliana. Ah, exacto, sí. No sería paralela. No, exactamente. Eso sería otro tipo de creación, ¿verdad? Y que entre paréntesis, esos espíritus, porque esos fenecieron, ¿verdad? Esos espíritus vendrían a ser los demonios. Aparte son los espíritus inmundos, aparte son las razas paralelas, y aparte son los ángeles caídos, las aves inmundas y aborrecibles, ¿verdad? Sigamos con la... A menos que quieran decir algo más. Sigamos con las preguntas. Ayer precisamente hablábamos, usted decía de la preexistencia humana. Muchos no lo avalan, pero uno de los versículos es el Salmo 90, que lo platicamos, de lo que se habla, ¿verdad? Eso quiere decir que ya existíamos antes, pero ¿por qué no nos recordamos de muchas cosas según el versículo de Salmo 90? Yo insisto en que nosotros tenemos una especie de amnesia y no nos recordamos la gente cuando tiene algunas reminiscencias así, flashazos, le llaman déjà vu, ¿verdad? Pero la verdad es que nosotros no nos recordamos cuando estábamos en el vientre. Conscientemente no nos recordamos, pero sí pudo haber afectado positiva o negativamente cosas que oímos mientras estábamos en el vientre, y por eso tenemos que ser ministrados, porque hay cosas que ignoramos. Por eso decía el salmista, guárdame de mis pecados, aún los que me son ocultos. Entonces deben de haber cosas, no necesariamente pecados, pero que son ocultos, que no sabemos de nuestro yo. No nos recordamos de lo que sucedió cuando teníamos un año de edad. Tú no te recuerdas cuando empezaste a caminar y te caíste. Tal vez sí te recuerdas cuando te caíste la primera vez en bicicleta, pero no te acuerdas la primera vez que te caíste caminando. Porque conforme uno va avanzando, evolucionando, por decirlo así, físicamente, entonces se va estableciendo y le vienen brotando a uno incluso la conciencia. Uno le empiezan a despertar muchas cosas. Ahora, si ponemos ese ejemplo con el espíritu humano que tiene cientos, miles de años de haber sido creado, no nos recordamos. Dios tiene que recordárnoslo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo iba a venir para recordarnos todas las cosas, incluyendo eso. Sigue, hermancito. En segunda de Pedro... hay un pasaje cuando Pedro está hablando, el Señor ya le habló que él tiene que retirarse, y él le dice, miren, antes de que yo me vaya, quiero decirles, esta versión al día dice, además considero que tengo la obligación de refrescarle la memoria mientras vive en esta habitación pasajera que es mi cuerpo. Dicen otros pasajes que una de las labores que tenía Pedro era estimularles la memoria.
por lo que mencionabas tú de una amnesia espiritual. Seguramente que aquí, por mucho, mientras estemos en este cuerpo humano, que es reflejo de una raza caída, no lo vamos a tener. Pero también en estos foros hemos hablado que aún Pedro, Juan y Jacobo, bajo esa aquella unción del Monte de la Transfiguración, conocieron hasta Moisés y conocieron también a Elías. Entonces, seguramente que nos vamos a recuperar. Quizá eso fue lo que les despertó en el Monte de la Transfiguración, ¿verdad? Sí, tienes razón. Que ya lo conocían, su espíritu lo conocían y ahí los detectaron. Sigamos, hermanos. Ok, ya. Ah, hermano Billy quiere decir algo. Ok. Que 2 Corintios 4:7 también dice un poquito que tenemos este tesoro en vaso de barro, que tiene que ver con nuestra humanidad. De pronto, si fueran cristales, si fuera cristal, ¿verdad? A lo mejor se podía ver hacia afuera, pero este tesoro, la gloria del Señor está en vaso de barro, no nos deja ver hoy día. Pero luego dice el apóstol también, dice que entonces conoceré como fuimos conocidos. En algún momento vamos a conocer como fuimos conocidos, wow. Como en nuestra eternidad nos conocieron. Yo hablaba de este tema humildemente hace un par de días atrás. Mi mayor orgullo es ser humilde, sin duda. Gracias a Dios, estoy orgullosamente humilde. No, pero es que lo conversábamos y realmente... cuando se habla de predestinado, que algunos vienen para perdición, que otros vienen para salvación, entonces mucha gente en este tiempo está diciendo, Señor, pastor, yo seré salvo, estaré segura, le viene como una duda a su corazón. Entonces hablamos y decíamos, mire, si usted fuese predestinado para perdición, usted no acepta nada, usted, su mente... El Señor le va a abrir la muerte. Hoy usted tiene anhelo de saber si es salvo. Hoy tiene el deseo de conocer, de buscar más del Señor. El diablo no te va a poner ese deseo. Entonces, está despertando. Creo que estas cositas que están pasando, estos que están a nuestro alrededor, tiene que ver con que hemos sido predestinados para gloria, predestinados para alabanza. Y yo le digo, yo no le vengo a traer malas noticias, yo vengo a traerle buenas noticias. Amén. Yo vengo a decirle lo que Dios va a hacer con su vida. Nosotros no hacemos estos foros para meter más miedo. Me voy mejor, dijo, todo el día escucho el coronavirus, todo el día me dicen cuánto me quieren, cuánto es. Y estos vienen a decirme de la bestia, del lobo, del oso, del... Y, no, pero lo que le estamos diciendo es que tiene que... Dios le está avisando, el Señor nos está diciendo... El día y la hora no lo sabemos. El tiempo sí lo vamos a saber. El tiempo lo estamos conociendo. Amén. Los hijos de Isaacar conocían los tiempos. No dice la hora, pero sí los tiempos. Entonces, creo que es importante. Este tesoro está en vaso de barro. Hoy día, mañana, nos sacamos, nos rompen este estuche de barro y vamos a ser conocidos. Ah, este era yo en la eternidad. Ah, ahora veo. ¿Ah? Ahora entiendo. Vamos. Ahora aleluya. Entiendo por qué era tan humilde, Dios. Aleluya. Sí, sí, Wilito. Apóstol, solo como dice el apóstol Billy, humildemente, tal vez entraría dentro de la memoria dormida de San Juan 6:45, donde dice que todos fuimos enseñados por el Padre y que se activa cuando nosotros, nuestro espíritu es resucitado cuando oímos la palabra. Y nos sacan del reino de las tinieblas al reino de la luz, porque en Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Entonces, pensando en lo que la hermana decía, que no hay recuerdos, pero son o no hay manifestaciones de lo que hicimos antes, pero tuvimos una opción, tuvimos una elección, tuvimos una escuela del Padre que se activa cuando entramos a la luz, y ahí empiezan los recuerdos a habilitarse. Gracias. Por eso, y yo insisto, la llenura del Espíritu Santo es básica, importante, porque el Señor dijo claramente que el Espíritu Santo nos iba a recordar, no solo nos iba a enseñar, no solo nos iba a consolar, no solo nos iba a ayudar a morir, sino que nos iba a recordar todas las cosas. Entonces, yo creo que es
importante la llenó el Espíritu Santo y que nosotros recordemos. El apóstol Judas, el bueno, no el Iscariote, ¿verdad? Sino que el que hizo el libro que está antes de Apocalipsis, dice claramente que él quiere recordar. Santiago también dice que él quiere recordar. Pedro también recordaba. Entonces, creo yo que es una función importante el recordatorio. Y recordarle a la gente, y también Dios dio permiso para que le recordáramos a él, aunque a él no se le olvida nada. La oración es, por ejemplo, acuérdate de las misericordias dadas a David. Entonces el recordar es bien importante. Recordar es vivir, dijo alguien, ¿verdad? Pero bueno, miremos una última pregunta, okay. Porque señores, hemos traspasado el tiempo otra vez. Esta está buena, dice, nos entra desde el boot ministerial, dice, ya me quedó claro y creo que hay más creaciones. ¿Esas creaciones también serán herederos del reino? Wow. Ay, nos vamos a meter ahí en otro lío, ¿verdad? Pero sí, sí van a ser herederos. Mire, yo recuerdo una revelación que tuvo mi apóstol y que nos la compartió. Cuando la compartió, parecía algo de otro mundo, ¿verdad? Pero él vio el sacerdocio de Melquisedec, que subía y iban diferentes creaciones representando en ese sacerdocio, y solo faltaba en esa visión que él tuvo el sacerdocio que provenía de la tierra. Y Melquisedec, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, a mí me impactó mucho, pero ya cuando está bien la visión, pero y el pie de imprenta, ¿dónde está la Biblia, verdad? Y entonces empezamos a buscar y encontramos que efectivamente lo vemos en Apocalipsis, en Ezequiel, que hay otras creaciones que aman y alaban al Señor, y que tendríamos que analizarlos, digamos, los cuatro seres vivientes que tienen cara distinta cada uno. ¿No será que son representativos de otra creación? Uno con cara de águila volando. ¿Cómo es la cara del águila volando, pues? Tiene que ser distinta a la cara del águila descansando, me imagino, no sé, pero así dice que es el cuarto ser viviente, ¿va? Entonces sí, definitivamente es un universo tan vasto, ¿va? Miren, mis amados hermanos, ha llegado la hora, como decía Topollillo, la hora de dormir ha llegado ya, para que los niños... Nosotros estamos felices enseñando la palabra y tratando de decirle a usted, no se desespere. Nosotros no estamos hablando de malas noticias, estamos hablando de buenas cosas que le esperan a los que creemos en el Señor. Y me quisiera despedir juntamente con mis consiervos de usted, diciéndole lo siguiente: dile al justo que le irá bien. Te va a ir bien. No sé si se quieren despedir, mis amados hermanos, antes de que salgamos. Hermano Billy, despídete, después Willy, después Germán. Bendiciones, amados hermanos. Es un privilegio siempre poder compartir estos foros y Dios les siga bendiciendo. Les amo mucho. Amén. Willito. Gracias, amado apóstol, y a todos una bendición poder compartir con ustedes la palabra. Gracias por este gran privilegio. Hermancito. Un abrazo para todos, a ti también, apóstol, y la verdad, con todos los hermanos, qué lindo verlos aquí también con nosotros. Es otra forma de comunicación, pero nos animan, y sin las preguntas de ellos no pudiéramos hacer el programa. Así que nos consideramos parte de una familia, un equipo. Dios los bendiga a todos y nos vemos en el nombre del Señor pronto. Sí, primero Dios, nos vemos la próxima semana en la segunda temporada del Retiro de Invierno, ¿verdad? Miércoles, jueves, aquí hasta que llegue el verano otra vez, porque así está tipificado las estaciones en Guatemala, solo invierno y verano, ¿verdad? De abril a octubre, dice que es el invierno, y de octubre a abril, al cerrar el círculo, el verano. Distinto allá con hermano Willy en Chicago y con hermano Billy en el sur, ¿verdad? Dios me los bendiga, un abrazo, bendiciones. Un ósculo santo para todos ustedes. Linda.
Ministerios Ebenezer y Rema TV presentó una transmisión del Retiro de Invierno 2020, Año de la Reconciliación, desde los estudios de Rema TV en la ciudad de Guatemala.